Vamos a hacer ahora este ejercicio, que es hallar un z que sea la raíz cúbica de esto, de manera que z elevado al cubo sea igual a w. ¿Sí? O sea que el z que yo necesito es la raíz cúbica de w, usando la fórmula de De Moivre. En este sitio, que está muy bueno, van a poder hacer muchas cuentas para verificar, sobre todo para eso, para ahorrarse el trabajo de hacerlo a mano, e incluso resolver estos ejercicios de una manera directa. Si ustedes escriben en este sitio z elevado con esta capuchita, que es un acento circunflejo, z elevado a la 3 es igual a 5 menos 5i, les va a dar directamente todas las soluciones en forma trigonométrica, ¿sí? Y en forma exponencial. Van a aparecer argumentos negativos, porque la convención de ellos es que hay argumentos que pueden ser tanto positivos como negativos. Pero si le suman 2pi, directamente van a obtener las mismas soluciones que acá. Es una forma de verificar si lo que hacen está bien. Eso ayuda mucho para adquirir seguridad. Bueno, vamos a hacer esto. Yo voy a representar este complejo. 5 y menos 5, o sea, supongamos que esto es 5 acá, no, perdón, vamos a ponerlo ahí, esto es 5, esto es menos 5 en la parte imaginaria, mi argumento que corresponde a este ángulo será 7 cuartos de pi, o sea, esto sabemos que es 45 grados, todo el giro son 8 cuartos, o sea, 2pi, le quito un cuarto y me queda 7 cuartos de pi. El argumento de W es 7 cuartos de pi. Y el módulo de W es raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz de 50, que es 7 y pico. Se refiere a esta longitud. Muy bien. Lo voy a dejar expresado así, no voy a hacer las cuentas, y voy a buscar las raíces z sub k, con k valiendo 0, 1 y 2, o sea, hasta n menos 1, que será la raíz n del módulo de W por el coseno de el argumento de z más 2k por pi sobre n. Esta es la fórmula de De Moivre. Y seno de el argumento de z más 2k por pi, todo sobre n. Y ahí voy a ir buscando las diferentes raíces. ¿Sí? A ver. Z sub 0 será la raíz cúbica de la raíz de 50. ¿Sí? Que es el módulo de W. Por el coseno de el argumento de z, dijimos que era 7 cuartos de pi más 2 por 0 por pi sobre 3. 3 es el índice, este índice de acá, de la raíz cúbica, más y seno de 7 cuartos de pi más 0, 7 cuartos dividido 3, me va a quedar 7 doceavos de pi. O sea que ya de acá puedo sacar la forma exponencial. Esto me queda raíz sexta de 50 por e a la i. Bueno, me quedó raíz sexta de 50 por e a la i por 7 doceavos de pi. Esa es la primera raíz que, si yo me fijo, esto es un poquito más grande que pi sobre 2, ¿sí? Porque 6 sobre 12 sería pi sobre 2, así que esto se pasa un cuchito de acá. Fíjense que en realidad la primera raíz z0 corresponde a un complejo por acá. ¿Por qué no allá afuera? Siempre hacíamos el complejo acá, sobre la misma circunferencia que el complejo W. Sobre esta misma hacíamos las raíces, pero eso era cuando el radio valía 1. Ahora, esto vale raíz de 50. Y esto debe valer
raíz sexta de 50. Igual no importa hacerlo a escala, mientras lo tengan presente. Muy bien. Lo que yo sé a esta altura es que, como estoy calculando una raíz cúbica, a partir de este voy a tener que armar un triángulo equilátero, o sea, ángulos de 120 grados para las otras raíces. Lo voy a hacer en forma aproximada. ¿Sí? Esto va a ser Z1 y esto va a ser Z2. Y ahí tengo este triángulo. Ahora vamos a calcular con precisión esos ángulos. ¿Sí? Con paciencia, aplicando esta misma fórmula, voy a decir Z para K igual a 1 es la raíz sexta de 50 por el coseno de 7 cuartos de pi más 2 por 1 por pi más y por el seno del mismo, de este mismo ángulo. Acá me queda 4 por 2, 8 más 7, 15, 15 cuartos dividido 3, 15 doceavos de pi. Si quieren lo pueden simplificar y les queda 5 cuartos. O sea, raíz sexta de 50 por e a la i, 5 cuartos de pi. Esta es la segunda raíz. ¿Sí? Y la tercera, Z2, será. A ver, perdón, ¿eh? Si es 5 cuartos tiene que quedar justo acá, a 45 grados. Vamos a ver si eso tiene... Si está bien, ahora lo vamos a verificar rápidamente. Esto es la raíz sexta de 50 por el coseno de 7 cuartos de pi más 2 por 2pi, ven que voy cambiando este k, dividido 3, más i por... Voy a hacer esta cuenta, 4 por 4, 16, más 7, 23, o sea, seno de 23 sobre 12, son 23 cuartos dividido 3, por pi. O sea que me queda raíz sexta de 50 por e a la i, 23 sobre 12. Para verificar, para quedarme tranquilo de que eso está bien, ¿sí? Teníamos 7 sobre 12, sí. Voy a hacer simplemente la diferencia entre estos dos argumentos. Miren, voy a poner 5 cuartos de pi menos 5 cuartos menos 7 doceavos. Esto es 15 doceavos menos 7, 8 doceavos de pi, perdón, de pi. Si hago la diferencia entre estos dos, 23 doceavos de pi menos 5 cuartos de pi, entonces son 15, 15 doceavos, 15 doceavos. 23 menos 15, 8 sobre 12 pi. Y está bien, estamos agregando 8 sobre 12, que son 4 tercios, en cada raíz, ¿sí? 4 tercios, 4 tercios y 4 tercios. Ahí están las soluciones. Prueben de hacerlo en esta página web y van a ver cómo les da los mismos resultados. A lo sumo acá dará valores negativos, pero le suman 2 pi. Y en los próximos ejercicios, usar esto para verificar va a ser muy, muy tranquilizador. Muy bien, hasta el próximo video.